Muy buenas noches, amigos de Gustillo Recetas. El día de hoy en Gustillo Recetas vamos a hacer queso crema. Pues solamente con 3 ingredientes vamos a hacer el mejor queso crema casero que harás en tu vida. Este queso sirve perfectamente para untar, para comer en sándwich o para hacer un cheesecake o para cualquier otra receta que lleve queso crema. La mejor parte es que es solamente con 3 ingredientes que todo el mundo tiene en su cocina. Así que vamos a empezar. Mira, en una olla a fuego mediano vamos a colocar un litro de leche. Esta receta puedes claramente duplicarla para hacer más queso crema, pero el día de hoy te voy a enseñar a hacer lo básico con un litro de leche. Luego, si te resulta y te gusta, puedes hacerlo con 2 o 3 o 4 litros de leche. La leche que estamos usando puede ser leche entera, descremada, semidescremada o la que tengas a la mano. Vamos a dejar que nuestra leche se caliente hasta el punto de ebullición, que más o menos serían de 5 a 10 minutos. Luego de eso, vamos a tomar un poco de leche en este punto para reservar, más o menos media taza. Mira, ya a este punto la leche está hirviendo. Es el momento de agregar nuestro otro ingrediente. El otro ingrediente que vamos a añadir es el jugo de 2 limones. Y si es grande, el jugo de 1 limón. Más o menos 2 cucharadas de limón. Entonces, sin mezclar ni nada, vamos a dejarlo así. Entonces, con esto vamos a lograr que la leche se corte y conseguir con esto el suero de leche. Recuerda decirme en los comentarios si te gustan estos tipos de videos de cómo hacer queso crema en casa o cualquier otro tipo de cosas que podemos hacer en casa para no tener que comprarlo y que nos salga más barato. Luego vamos a pasarla por un colador y vamos a asegurarnos de aplastarla muy bien para sacar todo el líquido y así que nuestro suero de leche quede completamente blanco. Entonces, luego de eso vamos a pasar el resultado a una procesadora de alimentos, o si no tienes también puede ser en una licuadora. Entonces, el otro ingrediente que vamos a añadir es 1/3 de una barra de mantequilla de 100 gramos. Puede ser mantequilla con sal o sin sal. Si es sin sal, luego puedes agregarle un poco de sal a la preparación. Y por último, vamos a agregar unas cucharadas de la leche que sacamos anteriormente. Aquí va a depender de qué tan cremoso quieres tu queso crema. Vamos a procesar todo por 2 o 3 minutos hasta que consigamos una mezcla homogénea. Recuerda que si no te gusta la consistencia, puedes agregarle un poco más de leche de la que sacamos. Entonces, así de fácil es que hacemos el queso crema. Déjame saber en los comentarios si te gustó esta receta y si la harás. También déjame saber si conoces otro método de hacer queso crema o ya conocías este. O sea, muchas veces nos salen más económicos y más saludables que comprarlo en el supermercado, porque tú sabes qué le estás poniendo y no tienes conservantes ni químicos. Recuerda buscarme en YouTube como Gustillo Recetas y suscribirte si te ha gustado esta receta. También estamos en Facebook como Millones de Recetas Caseras. Me llamo Saúl y nos vemos mañana con una receta nueva.